Si estás al tanto del mundo de las celebrities o de las influencers, es probable que en el último año te hayas dado con algo como esto. Cleansing away all that does not serve. What would you say to like someone watching this video that has no idea why we're even talking about crystals? Crystals are literally gifts from the earth. They aren't just here on accident. They're tools to assist us along our journeys here. The human experience is a challenge and they help us in so many infinite ways. En el último lustro, el soy espiritual pero no religioso se ha impuesto como norma para muchas personas y de hecho son millones de ellas a lo largo del mundo las que se han dejado convencer por todo esto de los cristales curativos o de los chakras. Un fenómeno que aprovechan ahora para sus multimillonarias empresas, famosas como Gwyneth Paltrow, con su conocidísima Goop, la compañía que vende esos huevos de jade que por $66 ayudan a las mujeres a recargar su energía sexual o a aumentar el número de orgasmos. Y sí, el huevito ese se mete exactamente por donde te imaginas que se mete. O la supermodelo Miranda Kerr, que con su Cora Organics vende unos productos de belleza hechos con agua pasada por un filtro de cuarzo rosa que supuestamente te transmite unas vibraciones del amor a uno mismo, o algo así. I use crystals throughout my daily life, throughout my house, and even in my skincare line, Cora Organics, because I really believe in the healing powers of crystals. De hecho, es probable que en la última semana hayas dado con el vídeo de la gata de Schrödinger, en el que la youtuber Rocío Vidal desmonta la última iniciativa empresarial barra espiritual de unas influencers españolas. La florita sí que es cierto que lo usan muchísimo para quitar las ondas negativas y las caquitas que nos producen la tecnología. Entonces yo siempre me pongo el point entre el ordenador y yo. Caquita que nos produce la tecnología, ¿qué es eso? ¿Un artículo científico? No sé, no lo encuentro en el PubMed. Ay. Pero lo que vengo a contar hoy aquí no tiene tanto que ver con desmontar el poder supuesto de los cristales, o lo surrealista que me parece que haya mujeres que se gasten $66 en... bueno, yo qué sé, sino con contextualizar este no tan nuevo movimiento, saber de dónde viene, cuánto dinero está generando y sobre todo por qué está tan de moda entre los millennials. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y en este programa te hablo de la actualidad con mucha cultura pop y ritmo youtuber. Bienvenidos a YouTuberland. Que os hagáis una idea inicial, ahora mismo la industria en la que se encajan estos cristales curativos y donde también entrarían la homeopatía, por ejemplo, que es todo esto de la medicina alternativa barra complementaria, y ojo a lo de complementaria porque es uno de los mayores eufemismos de la historia de la humanidad. Tiene un valor de más de 200.000 millones de dólares en todo el mundo. Y eso sin contar lo que tiene que ver con cristales para la decoración, productos de belleza pasados por filtro de cuarzo rosa y todas esas cosas. Lo de los huevos de jade vaginales no tengo demasiado claro en qué industria entran. ¿Lo pilláis? Bueno, el caso es que todo esto de los cristales y la espiritualidad como cultura de masas en Occidente se remonta a la época del New Age, el movimiento contracultural nacido en plena efervescencia política y social en los Estados Unidos durante los años 60. Para esto, pensar en la época Flower Power de Jenny en Forrest Gump y más o menos os hacéis una idea. El New Age ha tenido una evolución muy desigual. A diferencia de las grandes religiones monoteístas, no tiene una institución fija. Sin embargo, eso no ha impedido que toda la mitología del New Age sí haya ido ganando adeptos, sobre todo en los últimos años. Por poner un ejemplo, la búsqueda de cristales curativos en Google ha crecido un 40% en los últimos 4 años. Y los psíquicos, esta peña que te ayuda a decidir qué demonios hacer con tu vida analizando tus chakras y todas estas cosas, algo que por cierto no me vendría nada mal, forman ya una industria de más de 2.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. El fenómeno New Age tiene que ver principalmente con la espiritualidad, con la búsqueda de la paz en uno mismo, tanto en lo físico como en lo mental, la interconexión del ser humano con el planeta Tierra, la naturaleza, todo lo que la envuelve. Para llegar a ese estado de equilibrio con uno mismo, los seguidores del New Age se han ayudado de disciplinas muy diferentes. Porque como digo, no hay un libro único, como pasa con la Biblia o con el Corán. Tampoco te estás apuntando a una religión simplemente porque te compres unos cuantos cristales. Es decir, que todo el New Age está descentralizado. Es probable que haya gente que no tenga ni pajolera idea que forma parte del fenómeno. Algunos incluso solo lo tocan
toquen tangencialmente. Pero vamos, que el New Age engloba muchas disciplinas diferentes y ahí pueden estar el yoga, la meditación, el panteísmo, la alimentación sana y orgánica, la superstición. Así que de la misma forma que puede haber un budista forrado con un pisazo que lo flipas en el Upper East Side con vistas a Central Park, todo lleno de cristales y de alfombritas cookies, puedes tener también a una millennial atea de Guadalajara que se ha comprado 17.800 cristales porque se lo ha visto a sus influencers favoritas del Instagram para poder recuperarse de la ansiedad que tiene desde que lo dejó con Jorge. ¡Jorge! Quiero decir, de todo este rollo de los cristales hay hasta brujas y satánicos. Llevo días leyendo anécdotas de personas que compaginan sus vidas normales y corrientes con estas creencias, si es que se le puede llamar así. Y es alucinante ver cómo justifican todo lo que se compran y para qué lo usan. Yo como periodista lo veo todo desde un punto bastante escéptico, pero es que solo cuesta un par de búsquedas en Google para ver todos los estudios que se han hecho al respecto para desmentir los poderes curativos de todos estos productos. El más famoso es uno hecho por la University of London en 2001, en el que se determinaba que los cristales actuaban como cualquier otro placebo. Es decir, que cualquier sensación o consecuencia positiva a raíz del uso de los cristales era algo que había creado artificialmente el propio sujeto. Vamos, como con Rufio y Peter Pan en Hook, que creyendo, al final acabaron volando. Por cierto, pobre Rufio, el mejor personaje cinematográfico de los años 90. ¡Rufi! ¡Oh! Incluso hay pediatras de renombre que han escrito a revistas científicas realmente preocupados por esta moda de los collares de ámbar para críos para que no les duelan los dientes cuando les están creciendo. Decían, joder, si es que es más peligroso que se vaya a ahogar el niño con el maldito collar que los efectos positivos que pueda tener el dichoso ámbar. Que oye, igual un triceratops sí que pueden sacar del ámbar. Tampoco nos precipitemos. Pero volviendo a los influencers y famosos que han puesto el New Age de nuevo en la portada de tu Instagram, hay que tener clara una cosa. El estilo de vida de los cristales, la meditación y toda esta parafernalia New Age se ha convertido en una industria multimillonaria y no hay nada que la frene. Y esto no va solo desde Gwyneth Paltrow y Miranda Kerr vendiendo todo este tipo de productos, sino también de ver eventos como el Coachella o el Burning Man, donde parece que todos los influencers que van allí, toda la ropa que llevan, está directamente influenciada por este universo. Mirad estas fotos de Instagramers que venden este estilo de vida New Age. ¿En qué se diferencian de estas otras influencers o youtubers que no están haciendo eso en absoluto? Claro que la otra pregunta clave tiene que ver con el por qué. ¿Por qué los millennials, supuestamente la generación más escéptica y cínica contra las religiones monoteístas, está abrazando el New Age? Hay una encuesta del Pew Research Center hecha en Estados Unidos que es especialmente interesante y que ayuda a ver cómo esta idea del soy espiritual pero no religioso se ha puesto de moda entre las nuevas generaciones. Como veis aquí, los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, son la generación con diferencia que menos cree que la religión es muy importante en nuestras vidas y que menos asiste habitualmente a centros religiosos. Y eso que Estados Unidos, por ejemplo, es un país bastante más religioso que España. Pero luego, por ejemplo, se ve que los millennials piensan tan a menudo como las otras generaciones en el significado y el sentido de la vida. Y al mismo tiempo dicen que su paz espiritual y su bienestar es mucho menor que generaciones previas. Esto puede deberse a algo que explicarían las aterradoras estadísticas sobre salud mental publicadas en los últimos años. Mirad esta gráfica de la Asociación Estadounidense de Psicólogos, que dice que los millennials son la generación que más problemas tienen para lidiar con el estrés y la ansiedad. Y luego hay otro estudio de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría que opina exactamente lo mismo, que los millennials son la generación que mayores problemas tiene con la ansiedad. Depende de a quién preguntes, el estrés y la ansiedad nacen de razones muy diferentes, pero los problemas socioeconómicos de los últimos años podrían explicar bastantes cosas. ¿Cuántos millennials pueden decir que han encontrado un trabajo bien pagado comparado con otras generaciones previas? ¿Cuántos pueden tener una vida estable? ¿Cuántos pueden estar pensando en comprarse una casa? España es el país con el peor dato de paro juvenil de todos los países de la OCDE, con un 38,6%, lo que triplica la media del 12%. Así que el que se está preparando en los comentarios para decir que los problemas de ansiedad nos los inventamos, te lo ahorras, gracias. A lo que quiero llegar con esto es a que, por un lado, los millennials son la generación menos interesada en las religiones monoteístas. Por otro, una generación igualmente fascinada por encontrar el significado y el sentido de la vida. Y finalmente, una generación mucho más preocupada por su futuro más inmediato, de lo cual derivaría la ansiedad. Ante la falta de respuestas que no quieren encontrar en las religiones monoteístas, es normal que nazcan estas tendencias espirituales que las nuevas generaciones abrazan. Son muchos los ejemplos en YouTube de gente que va a terapias de curación con cristales para experimentar y al final salen contentos con los resultados.
I absolutely want to do this again, even if it's just to take an hour for myself every couple of weeks and allow myself to feel exactly what I'm feeling. It'd be worth it. I'm not going to stop going to physical therapy. I'm not going to stop seeing my doctor, and I'm not going to stop seeing my psychologist. But I think adding this in and giving myself another outlet to just deal with the shit that comes with chronic pain, it's important to do that for yourself. ¿Que los cristales y todas estas cosas solo son un placebo? Pues por supuesto, pero es que he leído ingente cantidad de ejemplos de personas que no están buscando una justificación científica, sino simplemente acuden a esta parafernalia porque les ayuda a vivir mejor. Además, seguir unas disciplinas, adecuarse a unas teorías que han leído en internet, les ayuda a determinar cómo vivir su vida, cómo ejercitar, cómo comer, cómo meditar. Y ejemplos de cómo seguir este estilo de vida a rajatabla pueden encontrarse tanto en Instagram como en YouTube. Hi, I'm Adrienne Goff, crystal energy expert, and today I want to talk about how to cleanse and care for your crystals. Atentos al comentario de esta mujer en el vídeo que acabo de poner. He sentido la energía positiva que irradiaba tu alma. ¡Pero que lo estás viendo por YouTube! ¡Qué radiación! ¡La de la pantalla! ¡What the fuck! Leí un artículo de una mujer que se ponía un cristal de cuarzo encima de la cama para recordarse a sí misma que tenía que mantener el corazón abierto, porque decía que prefería eso a ponerse un post-it en el espejo. Es decir, que el cristal en sí mismo, ella sabía que no hay ningún tipo de bagaje científico que justifique por qué lo está poniendo encima de la cama. Pero es que eso a ella no le importa. Solo le importa levantarse por las mañanas, ver el cristal y decir: tengo que abrir el corazón, que no sé qué coño significa, pero bueno, a ella le sirve. El problema, evidentemente, tiene ahora que ver con cómo se ha comercializado ese estilo de vida y qué cauces peligrosos puede tomar muy rápidamente. Porque una cosa es convencer a un forrado que te compre una pedazo de roca de calcita por 3.300 clavelios, y otra muy diferente, hacerle pagar a esta chica de Guadalajara que lo acaba de dejar con Jorge 100 pavos por cada sesión semanal vía Skype de 15 minutos en la que le explicas cómo curarte con cristales. ¡No! ¡Jorge! Porque además hay gente desesperada que busca respuesta en la medicina alternativa o complementaria, que es el eufemismo que usan algunos para librarse de tener que dar explicaciones. Y esa gente no va a encontrar solución a, yo qué sé, un cáncer por ponerse un maldito cristal en la frente, hacer aromaterapia o ponerse una atrapasueños en el maldito tarro. Lo que está claro es que Gwyneth Paltrow y Miranda Kerr van a seguir vendiendo sus huevos de jade y sus productos de belleza pasados por cuarzo rosa sin parar. Y está muy bien que cada uno busque, compre y coma lo que le da la gana si eso le hace sentirse mejor consigo mismo. Pero lo importante es estar al tanto de cómo puede degenerar esta industria en el corto y medio plazo y hacer algo al respecto. Y eso es todo por hoy. Mi nombre es Emilio Domènech, nos vemos la semana que viene en YouTuberland. ¡Hombre! ¿Qué pasa, chavales? No sabía que sigues por ahí. Estoy zampándome una zanahoria. Oye, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y compartidlo en redes sociales. Por aquí tenéis más vídeos que podéis ver de YouTuberland y del canal del país. Al que os podéis suscribir, por cierto. Dadle a la campanilla de notificación y así os avisará también cuando salga un nuevo vídeo. ¡Adiós!